Well, I have always felt that I didn't really have quite the handle on all the opportunities that could potentially exist in this market. And so, I just thought it was very important to come and certainly do it on the distribution side. I have come before, but largely on the co-production side, just to try to get some of our projects off the ground. But I did feel like it would be far more useful for me to come and meet with all the potential buyers of content, and especially with the new, wave of AVOD players that have entered the market and the new shift towards buying more factual content. I thought it was really important to take advantage of this opportunity with this market now. Era necesario y tenía muchas ganas de ver a todos los colegas de la industria cara a cara, ¿no? Con esa emoción del abrazo y tener oportunidad de hablar de negocios, de presentar proyectos también en vivo y cerca, que después de la pandemia es, ya es una condición sine qua non, ¿no? Que tenemos que volver a recuperar. Creo también que es un mercado que entre el anterior y el posterior sirve para seguir la conversación, para empujar proyectos y procesos, y que es una muy buena oportunidad para seguir apuntalando lo que todos estamos haciendo y construyendo. Y en última ocasión también para apoyar a la industria, apoyar a los medios, apoyar a los mercados y apoyarnos todos después de una pandemia y después y también recibiendo un año que sin duda va a ser muy importante para el reordenamiento de la industria. Bueno, ya llevamos más de 10 años con el contenido turco en Latinoamérica. Sigue estando de moda, sigue funcionando muy bien. Los canales de televisión abierta siguen abriendo más franjas. Las OTT se interesan más, tanto por contenido corto como contenido largo, por dos razones. Corto, porque es lo que más atractivo tienen las OTTs, y largo para crear fidelidad con los clientes. Lo bueno del contenido de los dramas turcos es que hay desde 20 episodios hasta 1000 episodios. Entonces hay todo ese tipo de contenido. Y hay una gran similitud con las historias, ya que hay la madre, el padre, el bueno, la villana. Entonces hay bastante similitud con las novelas de Latinoamérica, de Latinoamérica, con lo que eso hace que sean también atractivas. Es una región muy interesante y tiene tanto variedad de oportunidades con contenido de todos géneros, por documentales, por series, por contenido por los niños, cultural. Yo creo que lo valioso de este tipo de eventos en MIP Cancún es que nos logra convocar a mucha gente de la industria, que somos latinos, que estamos preocupados y estamos todo el tiempo viendo la manera de pertenecer y de hacer cosas diferentes. Es un encuentro en donde hemos logrado compartir y convivir mucha gente de la industria en un espacio que creo que nos da muchísima tarea y un lobbying perfecto para hacer relaciones, para hacer nuevos contenidos, para contactar nueva gente. Creo que esto es lo que tiene el gran valor que el mercado de MIP Cancún.